Luis Fernando, el gusto de saludarlo. Qué cariño, qué placer verlo desde el otro lado. Abrazo grande a Colombia. ¿Cómo anda usted? A ver, Emiliano, buenas tardes para todos ustedes. Bien, Emiliano. Digamos que bien y ahí poco a poco vamos tratando de ir mejorando. Es muy lento, pero yo sé que se puede lograr. ¿Qué pasa por su cabeza cuando recuerda aquel año 2004? Emiliano, muchas cosas, porque yo digo que estar uno en Copa Libertadores, donde un equipo que quizás yo sabía que no era el mejor del torneo, habían equipos superiores, y no otro lograr con ese grupo de muchachos que tuvieran la entrega, el esfuerzo, el sacrificio, el deseo de salir adelante. Yo pienso que eso me anima mucho a seguir adelante ahora en lo que estoy. Porque yo creo que un buen líder es el que lleva a que los jugadores salgan adelante, en que los jugadores crean que se puede. Y eso me ha dado a mi pie, porque yo siempre me he hecho esa pregunta. Cuando yo le decía a mis jugadores que dieran lo mejor de ellos, ahora me toca es a mí dar lo mejor de mí, porque yo no puedo defraudar a mis jugadores. Porque si yo tiro la toalla ahora, Emiliano, es como decirle a mis jugadores: entonces, ¿usted para qué nos pedía eso? Entonces yo tengo que seguir siendo el tirador ahora. Cuando a una persona le marchitan los sueños, porque a usted se lo marchitaron inconscientemente e injustamente, ¿cómo se sigue viviendo? Porque usted sufre un accidente, no un accidente, un delito, le disparan, queda cuadripléjico. Digo, ¿cómo se sigue adelante cuando le marchitan un sueño? Emiliano, es muy duro. Yo te cuento que en los primeros días o los primeros meses, cuando yo llego el 22 de diciembre a la clínica, y yo ya salgo de todo esto en el sentido de que logro volver a abrir los ojos y darme cuenta de la realidad, yo lo primero que pensé es, traté de mover una mano o el pie y no podía. Y yo decía, ¿qué me pasó? Yo no sabía que era cuadraplegia. Cuando el médico dice que yo no volvería a mover ni los brazos ni los pies, porque yo estaba convencido, Emiliano, que yo decía, en 2 o 3 meses yo vuelvo y me recupero y voy a estar en una cancha de fútbol. Cuando él me dice eso, y yo bregaba en una mano, no la podía mover. Emiliano, le digo la verdad, yo lloré mucho, lloré muchísimo y quizás tuve momentos muy difíciles, pero nunca pensé en decir no más, no quiero vivir más, no, nunca pensé en eso. Cuénteme cómo fue que Carlos Bianchi fue a visitarlo. Cuénteme detalles de ese encuentro íntimo que debe haber sido maravilloso, ¿no? A ver, fue un momento muy bonito, porque mi esposa Ayana me dijo, Luis Fernando, y Carlos Bianchi está en Medellín y quiere venir a visitar. Yo, uy, me alegra porque yo a Carlos Bianchi siempre lo admiré porque ha sido un técnico ganador, un técnico triunfador, y que él venga a mi casa me da mucha alegría. Me dio tristeza en un momento, porque yo estar así es duro, pero la mera presencia de él me impactó muchísimo. Y la realidad fue esa. Él vino y me visitó y me dijo esas palabras. Profe, me disculpa por no haber recibido la medalla por X. Oye, situación, Emiliano. Yo dije, no, no hay ningún problema, Carlos. No me preocupe, profe. Y yo lo entiendo, profe, le dije yo. Y después me dijo, profe, ¿usted me permite una foto? Pues claro, profe. Nos tomamos una foto. Lástima, no se me embolató la foto, pero sería para tenerla acá
enmarcada y muy presente en mi cuarto. Esa fue una lesión. Yo diría que tanto para Boca, para el Once Caldas. Y la lesión para mí era, bueno, mijo, yo diría que ese, creo mucho en Dios y a lo mejor me dijo, ya le di muchas cosas a usted, me le voy a quitar unos ratitos de alguna cosa. Y me quitó la movilidad, pero la alegría es que todavía estoy vivo, todavía puedo hablar, todavía puedo ver la gente. Y yo digo, Emiliano, que siempre he dicho, tras una gran alegría viene una gran tristeza. Hay que estar preparados para todo y no renegar, Emiliano. Y yo soy una persona que así me demoré 5 o 6 años más para mover solamente un dedo. Yo sería feliz, porque yo tengo ese lema y lo he dicho a mí los médicos me dicen que no puedo volver a mover mis brazos. Yo soy un terco y al menos que así como Dios me dio el título, que a lo mejor estaba muy por debajo de muchos equipos, que me dé la satisfacción algún día de mover mis brazos, volver a abrazar a mi esposa y a mi hijo. Y ya, se me cumplió todo. Que me quiten la Copa Libertadores, que me quiten lo que quiera, pero que me den esa felicidad. Sería mi momento feliz. Que me quiten la copa, que me quiten lo que quieran, pero que ojalá a cambio de poder abrazar a mi mujer y a mis hijos, ¿no? Lo simple de un abrazo en la vida, ¿no? ¿Qué lectura hace de lo que pasó aquel día? Estaba construyendo una casa finca en las afueras de mi municipio. Y yo dije, quiero ir a llevarle un detalle a los trabajadores de la finca. Y también le dije a mi esposa que me retirara un dinero para que el día 24 de diciembre hacerle como un momento de alegría a los niños más pobres o de menos recursos de acá de la vereda y llevarles un detallito. Y eso fue el todo, porque cuando yo mando a mi señora, ella retira el dinero, la persiguen en una moto y ella Diana llega a la casa, tocan el timbre y yo salgo a abrir. Y en el momento hay uno de los personajes de esos, le pone el revólver en la cabeza a mi esposa. Él pedía la plata, yo tenía una camisa por debajo, por fuera, no estaba la camisa. Una camisa ancha, voy a meterme las manos al bolsillo para entregar un dinero. Y yo lo único que siento es que la rodilla no me daba. Yo diría a Emiliano que ese fue un momento donde quizás nosotros todos tenemos que tener precauciones. Yo pensé que nunca me pasaría una cosa de esas. El otro momento es. En cierto día yo dictaba unas charlas en los colegios de Medellín y me invitaron a una graduación donde habían diferentes personajes de conflicto en Colombia. Habían paramilitares, habían guerrilleros, habían soldados, había delincuencia común, bandas. Y yo voy a la graduación de muchos de ellos. Yo estaba sentado en mi silla y había una persona que no me quitaba la mirada. Y yo me hacía el bobo, miraba para un lado y volvía y miraba y él me estaba mirando. Yo dije, ¿quién será esa persona? Cuando le entregan el cartón de graduación, él habla unas palabras. Se refiere a mí y dice que él quiere conversar conmigo 1 minuto, 2 minutos.
Se vino, se me acercó y me dijo: profe, yo quiero decirle algo. Esa persona que le hizo a usted eso, yo decía a él que él había compartido celda con la persona que me causó esto, que todos los días llora cuando me ve por televisión. Y él dice que si a mí me gustaría hablar con él. Y yo, vea, pues ahora es muy difícil, pero yo quiero el mensaje que le quiero dar a él. Dígale que esté tranquilo, que no se preocupe, que lo único que yo le pido es que el día que salga de la cárcel, jamás empuñe un arma para hacerle daño a un ser humano. Fue lo único que le dije. El tipo me abrazó y yo, tranquilo, profe, yo le voy a llevar el mensaje. Eso fue más que todo, pero nunca he hablado con él. Qué bárbaro, ¿eh? Emocionante. Emocionante porque hoy se pueden decir muchas palabras, muchas cosas se pueden decir, pero pocas cosas se pueden volver a vivir. Pero con esa persona nunca dialogó con la que cometió ese delito. No, Emiliano, no. Nunca. Nunca. Y yo pienso que el hecho de que es solamente que yo le diga a él o le mande a decir a esa persona por un intermediario que me llegó, es que jamás empuñen un arma. Y ese es el mensaje que quiero dar a todo el mundo, al ser humano. Usted puede tener el problema que tenga y no. Nunca vaya a empuñar un arma para atentar con un ser humano. El ser humano se puede dialogar. Yo me pongo a pensar a ese Emiliano. Si esa persona que atentó contra mí, si me dice, profe, vea, o Luis Fernando, o como me diga, oiga, muchacho, yo quiero que ese, yo necesito comer, colabóreme con un mercado, colabóreme para comprar verduras, uno le ayuda a Emiliano, no puede colaborar, pero yo pienso que la forma no era esa. ¿Qué nombre le pondría si Luis Fernando Montoya tendría una película, un libro, una serie de Netflix? ¿Qué nombre le pondría a su historia? A ver, un valiente o un triunfador que en un tuvo un momento feliz, no lo pudo disfrutar y llegó a perder su gran sueño. Un abrazo a usted y a su familia. Gracias, Emiliano, lo mismo para usted y su familia. Hasta luego. Que ande muy bien. Gracias. Hasta luego.